Pues muy bienvenidos, ya saben, Calles con Vida, todas las semanitas nuestro paseíto rutinario de donde vamos conociendo algunos de los negocios. Toda esta semana vamos a darnos un paseo por esta zona, centro comercial. Estamos, lo llaman CaixaBank, pero son tres edificios, Guadalmina 1, Guadalmina 2, Guadalmina 3. Estamos en Guadalmina Alta y aquí hay un montón de negocios, todos los bajos prácticamente están ocupados con muchísimos servicios interesantes. Bueno, vamos a empezar nuestra partida por Guadalmina Servicios o Guadalmina Services. Llevan muchísimo tiempo y la verdad es que con el tiempo han ido evolucionando y dando un servicio magnífico. Es un negocio familiar que están precisamente aquí, y aunque ustedes vean la fachada que es pequeñita, se van a sorprender porque el edificio, el local es bastante amplio y le han sacado muchísimo partido. Vamos a conocer a Mino, su propietario, y a sus hijas. Vamos allá. Pues yo ya les había avisado que en esta zona de Guadalmina Alta, en esta zona están los centros comerciales, vamos a encontrar negocios muy originales y diferentes a lo habitual. Porque parece que tenemos un poco esa idea de que en esta zona nada más que hay restaurantes. No, no, hay una serie de empresas y sobre todo que llevan muchísimo tiempo trabajando. Estamos, ya saben, en Guadalmina Services, en esta empresa que tiene ya muchos años de historia. Estamos con su propietario, con Mino. Buenos días, Mino. Hola, buenos días, Cristina. Muchísimas gracias. Bueno, Mino, aquí lleváis, me has dicho, 35 años. Sí. De los primeros que llegaste. Sí, aquí. Sí, cuando llegamos aquí no había nada, ningún edificio al lado, solo este aquí y ya está. Este era el primer, este fue el primer edificio que se construyó, ¿no? Sí, correcto. Era en Barclays Bank. Sí. Y era el primero aquí, todos los terrenos allí no había nada. Perfecto. Era, bueno, cuéntame, 35 años, ¿cómo fue vuestro principio? Porque la empresa, el negocio ha ido creciendo, habéis ampliado servicios, pero ¿cómo empezasteis? ¿Qué fue lo primero que ofrecisteis? Pues en principio, yo soy inglés y entonces, bueno, pues he tenido un mercado de los extranjeros aquí en la zona, y yo he empezado como agente de seguros y gestiones, servicios para arreglar papeles y tal. Y de ahí, pues la gente venía, como no había nada aquí, Mino, ¿me puede hacer una fotocopia? Mino, ¿me puede no sé qué? ¿Puede escanear? Y yo, como me gusta la máquina, pues yo digo, venga, pues vamos a hacer servicio. Y empezamos así, poco a poco. Después compré una máquina para hacer tarjetas de visita. Sí. Lo hacemos todo muy rápido. Entonces no lo podían creer algunos inmobiliarias. Lo digo, yo puedo tener tu tarjeta en una hora. Y así empezamos con la tarjeta, me pedía más imprenta y poco a poco empezamos con la imprenta. Hay que decir que es un local bastante grande, sorprendentemente, porque parece como la entrada, la fachada es pequeñita, pero digamos, dais a dos calles. Ahora sí, porque el ayuntamiento, después de muchos años y tal, nos han hecho un parking precioso, ecológico, y de verdad, porque no hay sitio, muchos clientes nuestros se quejan de que no pueden... aparcamiento. Claro, no pueden llegar. Vino, este es el mal de todas las grandes ciudades, o las pequeñas ciudades, o pueblos grandes. Sí. Bueno, con estas dos calles veo que tenéis muy bien optimizado todo el espacio, sí. Tenéis muchas máquinas fotocopiadoras, y como tú decías, vuestro fuerte es la rapidez, la inmediatez. Sí, sí, porque hay muchas imprentas, y hay que destacar en algunas formas. Y mis hijas trabajan aquí. Yo siempre he intentado hacer los trabajos buenos y rápido. Sí, y la gente lo gusta, es que vienen, nos llaman. Además, trabajáis a gran volumen también, bueno, desde una simple fotocopia hasta cantidades. Sí, lo que haga falta, Y luego sí. En esta zona concretamente, el último, si me permites, juguetito que habéis adquirido, es esta impresora. ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué hace? Pues esta impresora es una impresora con tinta UV y imprime sobre todo las superficies rígidas. Para hacer el merchandising hacemos carteles, el club de golf, por ejemplo, lo hacemos todos los carteles. Antes teníamos que hacer en vinilo y pegarlo, sí. Y ahora lo imprimimos directamente sobre aluminio, madera, plástico, PVC. O sea, que puede imprimir sobre cualquier parte dura, con lo cual lo que tú dices, esto del merchandising es fácil. ¿También en tela? No, en tela lo tenemos el transfer, sí. Entonces lo imprimimos o tenemos de corte y lo planchamos en una plancha que tenemos allí. Cualquier sí. Tipo de pegatinas, incluso que puede servir para coches, ¿no? Para los vehículos. Sí, también hacemos
vehículos, branding, rótulos para los grandes empresas y tal, sí, hacemos todo. Ahí donde se puede imprimir, Mino, Guadalmina Services está ahí, ¿no? Sí. Lleváis muchísimos años, son 35 años. Luego también hay otra cosa que me llama la atención, que ahora vamos a hablar con tu hija Natalie, porque ella se dedica al tema del ordenador, ¿no? Ya el tema sí, del Photoshop, el diseño y todo, sí, diseño, ¿no? Ella hace todos los diseños. Y eso sí, ya, digamos, es un paso más, ¿no?, en el servicio, ¿no? Sí, sí, porque mucha gente viene, no sabe lo que realmente quiere, se sienta con nosotros, lo preparamos el archivo, lo hacemos todo y después lo damos el producto terminado. Sí, muchas veces te piden cosas que no saben ponerle nombre y vosotros le dais forma y ofrecéis ya, digamos, ese presupuesto de cómo quedaría. Vamos a hablar con tu hija Natalie, porque justo en la entrada tenéis un servicio que me parece muy interesante y que ahora es cierto que en tema de pandemia, que nos hemos acostumbrado a comprar un poco por internet, estos paquetitos que nos llegan, que hemos comprado pues esa ropita, el tema de pequeña paquetería o de servicios. Esta zona sí es cierto que a veces los que viven en esta zona, la dirección, no, muchas veces no llega el correo y vosotros tenéis ese servicio, ¿no? Sí, tenemos unos buzones y la gente da la dirección aquí, recibimos el paquete, llamamos al cliente y ellos vienen a recoger durante los ellos alquilan un buzón, digamos. Alquilan un apartado de correo, sí. Perfecto. Sí. Pues también para la tienda, cuando no están y no reciben las noticias, pues también es más fácil tener una oficina registrado y no su casa. Bueno, pues ya han visto, 35 años es muchísimo trabajo, han ido evolucionando y dando cada vez más servicios. Pues muchas gracias, Mino. Vamos a hablar con Natalie, que también ahí es la parte importante de la columna de esta empresa, sí, ¿no? Sí, muy, muy importante, los dos. Pues vamos a conocer a Natalie, vamos allá. Lo ha dicho Mino, que esto es un negocio familiar, aunque él lo inició, sus hijas, Natalia. Buenos días. Todas la conocen como Nata, así que te voy a llamar cariñosamente Nata. Muy bien, como tú quieras. Y trabajas también con tu hermana Carolina. Sí, ahí está dándole caña al trabajo. Buenos días, Carolina. Buenos días. Oye, ¿a qué hora abrís? Pues mira, estamos de lunes a viernes de 8 a 3, empezamos tempranito, pues eso, todo lo que es papeleo y eso normalmente pues se suele hacer por la mañana, así que tempranito nos gusta empezar. Perfecto, hay que decir una cosa muy interesante, vosotras que sois chicas jóvenes, ¿estáis en redes sociales? ¿Os movéis en internet? Sí, eso, vamos, si no estás en redes sociales, no existe para nada, tenemos Facebook, tenemos Instagram, también nos pueden mandar por correo. Estamos. ¿Y cuál es el perfil de vuestro cliente? Porque es cierto que Guadalmina, bueno, es una zona residencial, pero también viene gente que tiene segunda vivienda, viene solamente en épocas de verano, Semana Santa. ¿Cuál es el perfil? Nosotros de verdad que tenemos clientes de todo tipo, mucho extranjero, también hay mucho español. Tenemos durante todo el año lo que son restaurantes, negocios que son de aquí, pues vienen siempre para la imprenta, para los menús, para las cartas, para carteles, para todo. Entonces, la verdad que tenemos un flujo de trabajo bueno durante todo el año y viene gente de todo tipo. Nosotros no discriminamos, me da igual si vienes para 100 tarjetas como si vienes para carteles de 3x4, no importa. Perfecto. Bueno, el tema de los idiomas. Sí, en inglés y en español, la verdad es que es necesario el inglés, sobre todo. Sí. En esta zona especialmente, ¿no? Sí, porque viene mucho extranjero. Mira que hay mucha gente que a lo mejor te hace el amago de hablar en español. Inténtalo. Sí, y dices, bueno, te hablo en inglés y ya dices, oh, muchas gracias, pero por lo menos intenta. Perfecto. Tú hiciste diseño gráfico. Sí, estudié diseño gráfico. Mi padre, ya te digo, era una oficina un poco más de eso, de gestión de documentos y todo esto. Y teniéndola aquí, teniendo estas posibilidades, dije, ¿por qué no? Hacemos diseño gráfico y podemos meter muchas cosas de imprenta, de menú, de carteles, de tarjetas, de todo. Sí, pero un poco me ha dicho tu padre que muchos clientes vienen con una idea, no le saben poner nombre, dicen es que yo quiero que esto sea así, así, tú le das forma. Ese es nuestro trabajo, nosotros tenemos que ofrecer una solución gráfica a un problema, entonces pues los clientes vienen con eso. Perfecto. Y otro de vuestros fuertes, la rapidez. Bueno,
súper rápido. Vivimos estresados, pero vivimos bien haciendo el trabajo, sacándolo todo rápido. Ya te digo, la gente, sobre todo hoy en día, lo que necesitan es mucha rapidez. Uh-huh. Y ya te digo, te podemos tener tarjeta de visita en media hora. ¿Y precios competitivos? También, se intenta. Ajustáis todo lo que podemos. Ajustamos todo lo que podemos, aunque es difícil muchas veces, sobre todo con el tema que hay hoy en día, sí. El coste del papel, de esto, de lo otro, materiales, pero bueno, se ajusta todo lo que se puede. Perfecto. Pues Nata, nos ha encantado conoceros en este sitio que está en San Pedro Alcántara, en este centro comercial Guadalmina, y que vuestros clientes vienen de todos sitios. Y gracias a Internet también, pues muchos clientes que os encuentran a través de Internet y estáis un poco ahí potenciando para haceros cuanto más conocidos, porque es un negocio. Mira, yo venía buscando algo muy concreto y resulta que he encontrado la solución en el minuto uno, con lo cual es fantástico. Bien, me alegro. La verdad que llevamos aquí 35 años, pero muchas veces pues pasa de largo, no te das cuenta, no miramos mucho tampoco. Perfecto. Así que nada, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estamos. Y nada, bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, habla con Carolina, que es una tímida, una súper tímida. Pero bueno, por lo menos a Carolina sí le voy a preguntar. Buenos días, Carolina. Buenos días, Cristina. A ver, dime tu el Facebook, ¿cómo os busca a los que están en casa? Facebook, Instagram, ¿cómo vemos vuestro trabajo? Tenemos el Facebook, ¿sí? Tenemos el Instagram. ¿Pero cómo buscamos? Pues te metes en Facebook y es el Instagram es Guadalmina Services. Sí. Y el Facebook es Guadalmina Servicios. Servicios. Sí. Y ahí ponéis trabajito de cositas. Sí, ahí ponemos lo que hacemos, ponemos historia de todo, si queréis meteros, verlo. Hacemos de todo, un Perfecto. Poquito de todo. Bueno, ahora, si tienen pensamiento, necesitan algún tipo de servicio, de cualquier tipo de cartelería, de todo tipo de fotocopias, impresión, aquí en esta empresa que llevan 35 años. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Cristina. Bueno, ahora vamos a seguir nuestro paseo en estas calles por vida, en esta zona de Guadalmina. En nuestro paseíto de calles con vida vamos a hacer una paradita en este negocio que se llama Prensa Vicky. Bueno, todo tipo de prensa y un montón de artículos, no solamente souvenirs, que parece que los negocios están enfocados solo para los turistas, ni muchísimo menos, dan muchos servicios y se van a sorprender lo que podemos comprar aquí en un negocio que se llama Prensa Vicky. Lleva muchísimos años. Vamos a conocer cómo funciona y a qué se dedican. Bueno, pues ya saben que en este negocio Prensa Vicky, evidentemente es una especie de kiosquillo, pero al final, bueno, eso sé que esto va muchísimo más allá. De hecho, los extranjeros, ya me ha dicho un pajarito que lo llaman el Corte Inglés de Guadalmina, porque tienen absolutamente de todo. Bueno, estamos con Patricia Pedroche, que es empleada, lleva mucho tiempo también funcionando en esta zona y conoce bastante bien los servicios que ofrecen. Patricia, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un pequeño kiosco, bueno, que se ha hecho enorme. Se ha hecho enorme, sí, con el tiempo se han ido metiendo más cositas, aparte de prensa nacional, prensa internacional, revistas, también nacionales e internacionales, se han ido metiendo cositas en función de la demanda del cliente, claro. Porque esto cada vez ha crecido más, entonces, bueno, pues Perfecto. Se han ido metiendo. Bueno, vosotros hay que decir que aunque funcionáis durante todo el año, tenéis vuestra época álgida, es a partir de abril y ya todo el verano a tope. Empieza Semana Santa. Y a tope hasta final de octubre sin parar. ¿Cuál es el perfil de cliente? Pues el perfil, aquí viene mucho nacional, porque aquí vive mucha gente todo el año, pero también tenemos mucho extranjero, mucho alemán,
muchos ingleses. Y vienen buscando su prensa. Vienen buscando su prensa, sí, su prensa, sus revistas. De hecho, hay clientes que llevan años comprando aquí, tienen su prensa reservada, sus revistas semanales, las quincenales, en fin. Sí, aquí hay... Hay otra cosa que me sorprende, Patricia, en esta zona de Guadalmina concretamente, es que los negocios abren muy temprano. ¿Vosotros abrís a las 8:30? A las 8:30 estamos abiertos. Y hay gente esperando. Y ya hay gente esperando para la prensa, sobre todo. En verano hay gente que madruga más por el tema de que a lo mejor les hace falta algún calzado de playa porque de un año para otro pues se les ha estropeado, entonces vienen pronto antes de hacer su jornada de playa, pues vienen y compran. Sobre todo es para el tema de prensa, tan pronto. Tan tempranito de prensa, sí. Los españoles, a lo mejor tenemos esa fama, pero no madrugamos tanto. No tanto. Van un poquito más rezagados, pero bueno, vienen. Bueno, en esta tienda, ¿no? Hay que decir que uno de vuestros fuertes son... Las zapatillas de esparto. Porque además vienen buscándolo expresamente porque además están hechos a mano. Están hechas a mano en España y es un calzado que la gente se lo pone tanto para informal como para incluso vestir. Entonces hay gente que se compra los colores de tres en tres, o sea, claro, de tres en tres pares. Tenemos calzado plano, luego con un poquito de cuña, todo marcas españolas. Hay una marca muy buena que es Viguera, que llevamos muchos años trabajando con ella, que se hace calzado un poquito más arregladito, más con cuñita y tal, pero el esparto y luego calzado de playa, tenemos hawaianas, en plan chanclitas para playa, piscina. Zapato cómodo y muy ponible. Además, los extranjeros valoran mucho cuando le decís que está hecho en España, lo valoran mucho. Lo valoran mucho. Y además dice, está hecho en España, no lo dudan, se lo prueban y ellos ni precio ni nada, lo compran directamente. Sí, es verdad que a lo mejor, tiendas más low cost en que podemos encontrar esas zapatillas, pero evidentemente al estar hechas a mano tienen otra calidad, ¿no? La calidad, los acabados, o sea, eso se nota. No, es que no hay color. No hay color. Bueno, tenéis un poquito de todo, papelería. Sí. Tenemos papelería, tenemos librería, tenemos una pincelada también de ropa, así también casual, informal, también tanto... Patricia, que el que se venga aquí de vacaciones, que tiene que venir con la maleta medio vacía. Aquí tienen que venir, esto es como Nueva York, el centro comercial, el Woodbury Common, pues esto, pero en Guadalmina igual. Aquí viene toda la familia y salen desde el más chiquitín con un regalito hasta el más mayor. Perfecto. Porque tenemos juguetes, tenemos también chuches para los niños, en fin, hay un poco de todo. Sí. Bueno, pues Patricia, muchísimas gracias por hacernos un pequeño perfil, una pequeña fotografía de lo que es este negocio. También está Charo, que también lleva... Charo, que lleva aquí casi 20 años. Madre mía. Bueno, vamos a hablar con Charo, vamos a aprovechar ahora que ahora mismo hay un pequeño vacío porque está súper ocupada. Sí, está muy liada porque hay días que viene revistas y bueno, ahora en breve estoy yo aquí ya ayudándola. Perfecto. Porque... Pues gracias, Patricia. A vosotros. Vamos a conocer a Charo. Más antigua de este negocio, tenemos a Charo Guerra, que lleva ya muchísimo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí trabajando? 18 años. ¿Y este negocio cuántos años tiene de historia? Pues eran uno de los primeros, yo creo que lleva ya 35 años aquí. ¿35 años? Sí. Me imagino que el negocio habrá ido creciendo, habrá ido introduciendo nuevos productos por aquello de la demanda del cliente, claro. Sí, hemos introducido zapatería nueva, ¿sí? Desde siempre hemos tenido las de esparto, pero siempre hemos añadido cosas más según los clientes, claro. También otras zapatillas de verano, siempre hemos estado metiendo más cosas, luego también sombreros, cada año hemos incluido más cosas, juguetes. Todo lo que haga falta. Incluso nos decía tu compañera que muchas veces viene la familia y cada uno pica algo. Sí, verdad. Sí, porque nosotros escogemos cosas que nos gustan a nosotros y siempre nos llevamos nosotros las primeras. Claro, sí. Hay que probar el producto. Sí. Charo, ¿qué horario tenéis? Pues abrimos a las 8:30 hasta las 2:30 de momento. Luego en Semana Santa, verano, temporada alta, pues abrimos de 8:30 de la mañana a 8 de la tarde. Del tirón. O sea que tenéis que venir con el tupper preparado. Hacemos dos turnos. Ah, bueno. Sí, sí. Perfecto, pero que no cerráis a mediodía, lo que quería decir. ¿Tenéis algún día de descanso? No. Tenemos todos los días abiertos, de lunes a domingo, día fiesta. Lo único día que no cerramos
es el día 1 de enero. El único día que estáis cerrados es el 1 de enero. El 1 de enero porque no hay prensa. Y el 25 de diciembre, son los únicos días que tenemos cerrados. Perfecto, pues si lo están viendo en casa y viven por esta zona, ya saben que están abiertos todos los días y en temporada alta de 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde, hemos dicho, ¿no? Hasta las 8. Que eso está muy bien, estos negocios, pensando siempre en el cliente, el que viene de vacaciones, pero el residente también lo agradece. Sí, sí, incluso tenemos una pequeña una zona de papelería, que los clientes, cuando no hay algo, nosotros se lo pedimos, intentamos detenérselo para el otro día, para que no se tengan que salir de esta zona. Rapidez, eso está muy bien, eso está muy bien. Pues Charo, muchísimas gracias, que tengáis una muy buena jornada laboral de hoy y sobre todo que esta Semana Santa sea fuerte, porque venimos de una temporada un poco complicada. Sí, la verdad, sí. Estamos luchando y espero que este año venga mejor. Pues muchísimas gracias, Charo. A vosotros. Pues nada, ya saben que abren todos los días, ya saben el amplio horario y todo lo que pueden encontrar aquí, en este centro comercial de Guadalmina. Así que nada, seguimos nuestra ruta en Calles con Vida.